En este momento me estoy haciendo cargo de lo que es la seccional primera. Obviamente estamos ahí haciendo un análisis situacional de cómo se encuentra la dependencia, sobre todo lo que es la situación del recurso humano, porque bien sabrá que por ahí están las situaciones epidemiológicas que vivimos, también nos ha afectado un poquito, y obviamente que toda esta cuestión nos va a llevar en un corto plazo a hacer un análisis también ya de lo que es el funcionamiento en sí, de lo que es la policía, para posteriormente ya tomar alguna cuestión estratégica y táctica de cómo vamos a ir instaurando, obviamente, la labor diaria, obviamente todo ello en lineamiento a las directrices que nos ha encomendado desde el área unidad regional. Comisario, bueno, usted ya conoce lo que es aquí la ciudad de Esquel, usted estuvo aquí en la Brigada de Investigación hace unos años atrás. Sí. Hace unos años atrás estuve trabajando acá en la ciudad, así que algo conozco ya de lo que es un poquito el movimiento del trabajo policial en la ciudad, sí. Viene, bueno, de estar, estuvo en la comarca, en otras dependencias, y ahora viene de allí, de la localidad del Maitén. Sí. La última dependencia sobre la cual estuve a cargo de la jefatura es la comisaría del Maitén. Recorrí otras dependencias también de la comarca andina y bueno, ahora me ha tocado la jefatura de la seccional primera, sí. Exacto, soy una persona de que me gusta trabajar abierto, digamos, a la comunidad, porque considero que lo que es la seguridad no la hace únicamente de policía. Uh-huh. Esto es un trabajo en red y eso me obliga obviamente a ponerme en contacto con diferentes entes y con abierto a la comunidad en general, como para poder llevar una, como le hacía referencia, una tarea óptima y a la altura de las circunstancias, ¿no? Comisario, le gusta mucho andar en la calle, ¿no? Su trabajo, sí, más que sí, nada, sí, no sí, es sí, en, sí. en una oficina, sino recorrer las calles. Exactamente. Del lugar donde se encuentre. Me gusta una presencia en el terreno, y por eso le hacía referencia, soy una persona abierta, sí. De mucho contacto con la gente, a los efectos de por ahí aumentar la actividad que podamos llevar nosotros como policía, ¿no?